así que no queremos anunciar una cosa grande allí que testifique acerca de cosas que nosotros realmente no somos. Primero seamos eso. Y entonces, cuando seamos eso, entonces el mundo verá a Cristo en ustedes y en mí. Lo primero en cualquier anuncio es que la persona tiene que verlo. Luego, la siguiente cosa es que tienen que quererlo. Miren, si ellos lo ven y no lo quieren, entonces eso es diferente. Pero ustedes no han publicado un anuncio en vano. Pero si ellos primero tienen que verlo y luego lo tenemos que hacer tan atractivo para ellos. Oh, yo espero que veamos eso. Lo atractivo de la salvación. Lo que le dice a la persona. Nosotros tenemos que atraer el mundo a Cristo. Y el Evangelio sí tiene una atracción. La tendrá solo para aquellos quienes tienen hambre de Dios. Solo atrae a aquellos que tienen hambre y sed, y esos son los que queremos alcanzar. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Pero hay muchos que el Padre ha traído y están hambrientos y sedientos por encontrar a Dios, y ellos no saben en dónde encontrarlo a Él. Porque esos, quienes deben ser anuncios, están tan manchados con las cosas del mundo, al grado que aquellos no pueden ver que estos tienen algo más que lo que ellos tienen. Antes que ellos vengan a Él, ellos viven como el mundo, ellos hablan como el mundo, ellos cantan los mismos cantos que el mundo canta, ellos se visten como el mundo, me refiero especialmente en el sexo femenino. Y luego ellos actúan como el mundo, ellos van a lugares mundanos, ellos asisten a entretenimientos mundanos. Alguien me dijo a mí el otro día tocante un cierto ministro, y yo amo al hombre, no hay duda de que es un gran hombre. Él dijo que él había dicho que ustedes eran santos rodadores, que yo era un santo rodador. Y yo dije, bueno, yo no creo que lo soy, pero yo dije, yo quiero ser santo. Y si el Señor alguna vez me llama a rodar, yo creo que yo rodaría. Pero yo quiero ser santo de todos modos, vivir una vida de santidad, que significa pureza ante Dios. Así que él dijo, bueno, también que usted sale apresuradamente a ultramar y se apresura de esa manera, y que usted mismo se hizo un misionero, que ninguna iglesia lo mandó y que usted simplemente se hizo un misionero por su propia cuenta. Bueno, yo dije, si yo soy un misionero por mi propia cuenta, nunca atraería la atención del mundo, porque ellos no están buscando eso. Ellos están buscando un Cristo. Y nos damos cuenta que esos hombres y gente que piensa esas cosas, hay dos clases diferentes. Dios tiene dos clases diferentes. Hay hombres a quienes Dios usa para quedarse en casa y divertir a los enfermos y sepultar a los muertos y besar a los bebés y casar a los jóvenes y así por el estilo. Muchos de esos hombres no saben lo que es cargar una espada y salir allá con una espada de dos filos a la línea del frente. Pero, oh, qué batalla es pelear contra el enemigo. Ellos salen allí y son hombres inteligentes, teólogos, grandes hombres que pueden pararse con... Dan un sermón que es tan pulido y también pueden hablar con tal lenguaje al grado que Webster casi no sabría lo que estarían diciendo. Ellos tienen títulos y universidad. Pero eso está bien. Cuando usted le está hablando a un grupo intelectual que solo anda buscando una iglesia a donde asistir. Pero cuando usted sale allá al campo de batalla, en donde esos hombres tienen más que eso, ellos tienen que ver el poder del Dios Todopoderoso en manifestación. O usted nunca los convencerá a ellos. Ellos tienen que ver a Cristo en su resurrección. Sí, Señor. Esos hombres no saben lo que es tener una espada de dos filos con qué pelear allá frente a frente con el enemigo, donde demonios y hechiceros y todo lo demás se paran allí
y lo retan por todas partes. Ellos debieran que dirán, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, déjanos ver al Espíritu Santo obrar como lo hizo allá en el pasado, ¿ven? Entonces ustedes no pudieran llevar allá su educación y hacer eso. Se requiere el poder y la resurrección de Jesucristo para producir eso. Sí. Y ahora, eso es lo que los nativos hambrientos buscan. Ellos lo tienen que ver y lo tienen que querer. Y esa es la misma cosa que esta nación ha obtenido. Esa es la razón esta noche que tenemos todas estas advertencias de una guerra atómica. Es porque las naciones han, esta nación ha, y no lo saben. Y esa es la razón que el juicio divino está sobre ellos. Es porque estamos siendo pesados en la balanza. Yo vi donde nuestro presidente, el señor Kennedy, Tom, creo que es su nombre, Kennedy, el que envió para esta, muchos agentes allá, para esta guerra segregacional. Él envió 400 y algo allá al sur para parar esta guerra segregacional. Y cuando él terminó de juntar la guarnición completa, y él no podía evitar más, él tenía exactamente 666. Estaba en la revista Time. Oh, si la gente tan solo fuera espiritual y pudiera despertar y ver lo que 666. Esos son exactamente los que tenían. Eso está en la revista Time de este mes. Miren, nos damos cuenta que hasta que la gente empiece a desear a Dios, hasta que la gente empiece a tener sed, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ustedes tienen que tener hambre y sed de ello. Nosotros somos el anuncio de Cristo, y Cristo es nuestro patrocinador. Y este patrocinio es por medio de Cristo, y Él nos está dando nuestra vida para presentarlo a Él. Miren, ¿qué clase de persona sería si usted patrocinara a alguien? ¿Qué clase de persona debiéramos ser si nosotros somos patrocinados por Cristo? Él nos da salvación. Él nos da nuestra sanidad. Él nos da nuestra salud y fuerza. Él nos da nuestro alimento. Él nos da nuestros hogares. Entonces, somos patrocinados por Cristo. Y la gente pentecostal llena con el Espíritu Santo es patrocinada por Jesucristo. Ellos han sido patrocinados por Jesucristo y se les ha dado el Espíritu Santo para ser un ejemplo a la gente. ¿Qué deberíamos ser hoy? ¿Dónde debería estar la iglesia hoy? Nosotros deberíamos estar en tal condición que causaríamos que todo el mundo estuviera en que quisiera ser como nosotros, porque hombres van por la calle y dicen, allí está un hombre, yo pudiera no estar de acuerdo con él en su doctrina religiosa, pero le digo una cosa, ese es un cristiano genuino. Debería haber mujeres yendo por la calle que dicen, quizás ella puede parecer anticuada, ella quizás no sea como el resto de estas mujeres que ustedes ven, pero hay una cristiana en esta ciudad, si hay una, allí va, porque nosotros somos patrocinados por Jesucristo. Amén. Oh, ¿qué clase de persona deberíamos ser si somos sus anuncios y somos patrocinados por Él? Entonces Cristo es de quien recibimos nuestra vida y recibimos nuestra fuerza, y todo lo que recibimos y tenemos viene de Cristo. Él es nuestro patrocinador. Oh, estoy tan agradecido por eso. Así que nosotros debemos ser como Él y tener cuidado de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que hacemos en nuestra vida diaria, porque nosotros somos patrocinados por Cristo. ¿Cómo debiéramos andar si somos patrocinados por Cristo? ¿Qué debiéramos decir si somos patrocinados por Cristo? Si alguien dice algo mal contra nosotros, ¿qué debemos decir si somos patrocinados por Cristo? Nosotros debemos ser como Cristo, ¿no es eso correcto? Miren, ahora, únicamente hay una cosa, entonces otra cosa que debemos hacer, no la única cosa, pero otra cosa que nosotros ministros debemos hacer, debemos predicar un evangelio que atrae al hambriento.
Miren, si nosotros predicamos un evangelio social y decimos que, bueno, ustedes deberían venir a unirse a mi denominación. Nosotros obtuvimos 4,000 más el año pasado en nuestra organización. Eso no es. Bueno, si usted viene a mi iglesia o llega a ser un miembro de mi iglesia, nos aseguraremos que se tome cuidado de usted en la, y cuando usted sea anciano y usted solo sea un miembro fiel, y es como una póliza de seguro. Se cuidará de usted cuando sea anciano. Nos aseguraremos de eso. Eso todavía no es la atracción. La cosa que queremos hacer es predicar un evangelio que atrae a un mundo hambriento. Ahora, ¿cómo puede uno atraer a un mundo hambriento que ni siquiera ven de dónde han venido, quiénes son y a dónde van? Y a menos que uno predique un evangelio que levanta a Cristo en una atmósfera viviente aquí mismo entre nosotros ahora, no lo podemos hacer. No hay manera por la cual pudiéramos unirnos a los masones, a los Odd Fellows o a cualquiera otra logia. Unirse a alguna logia estaría bien, pero nosotros tenemos que predicar un evangelio que es atractivo para la gente hambrienta, que alcanzará a aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿cómo serían saciados? El justo sería saciado. ¿Saciado con qué? Con el Espíritu Santo. La Biblia dice que Esteban era un hombre lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de poder, lleno de fe, lleno de amor, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que lo hizo lo que él era. Es porque él estaba lleno con el Espíritu Santo. Y él era un verdadero anuncio publicitario para Cristo. Cuando él se paró allá aquella mañana en el tribunal del Sanedrín y ellos lo acusaron, ellos dijeron, este hombre y todo lo que él estaba haciendo, y él se paró solo, solamente él solo, allá delante del gran tribunal del Sanedrín, quizás 2,000 o 3,000 judíos o 5,000 parados allí señalándolo con un dedo. La Biblia dice que cuando él entró allí, su rostro se veía como un ángel. Eso no quiere decir que él tenía una luz resplandeciendo en su rostro. Un ángel sería un mensajero que sabía de lo que estaba hablando. Esteban entró allí sin temor de la muerte. Él no le tenía temor a nada, porque él sabía de lo que estaba hablando. Y Pablo dijo, yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Pero Esteban entró allá ante ese tribunal del Sanedrín como una oveja entre un montón de lobos que estaban acosando su sangre. Y ellos lo acusaron a él y lo señalaron con un dedo acusador. ¿Qué hizo él? Él dijo, varones y hermanos, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando él todavía estaba en Mesopotamia, antes que él fuera llamado a salir de allí. Prosiguió y trajo toda la historia de Abraham y cómo a través de él traería a los gentiles. Y cuando él llegó a un cierto lugar, mírenlo a él, lleno del Espíritu Santo. Y ellos esperando, no pudieron esperar hasta que pusieron sus manos sobre él. Él dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Él era el anuncio publicitario de Dios, y cuando ellos lo apedrearon hasta matarlo, lo sacaron fuera de la ciudad y lo golpearon hasta matarlo con piedras. Cuando él se estaba muriendo, él levantó su rostro al cielo y pidió el perdón para aquellos que estaban apedreándolo, lo mismo que Jesús hizo en la cruz. Entonces Dios vio su pequeño anuncio publicitario siendo derribado. Esteban miró hacia arriba al cielo y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra de Dios. Y él se durmió en los brazos de Dios. Él fue un anuncio publicitario para un mundo hambriento. Ustedes dicen, bueno, ¿cuántos había allí? Usted dijo que quizás había 5,000. ¿Cuántos de ellos fueron salvos? Hubo uno. Él no lo aceptó en ese entonces, pero años después, aleluya. De alguna manera, su influencia nunca muere. Había uno que sostuvo la túnica, Saulo. Ese fariseo joven, parado allí, consultó y dio testimonio de su muerte. Pero cuando él vio ese anuncio del poder del Cristo resucitado en ese hombrecito, eso nunca se pudo apartar de él. Ese mismo hombre, Pablo, ese que estaba allí esa mañana, dio a millares de almas a Cristo. Porque un hombre estaba dispuesto a dar su vida para hacer un anuncio publicitario para Jesucristo. ¿Qué deberíamos hacer hoy?
No importa, nosotros no tenemos que tener una audiencia grande. Nosotros no tenemos que predicarle a 10,000. Nosotros ni siquiera tenemos que predicar. Nosotros podemos ser el anuncio publicitario de Dios. ¿Cómo saben ustedes si su vida no pudiera iniciar a algún joven en el Evangelio, o algunos de ustedes ancianos o ustedes ancianas pudieran iniciar a esos jóvenes en el campo allá para ganar 10,000 almas para Cristo? Fue porque Él vio a Cristo en ustedes. Son ustedes los que les han presentado a Cristo a Él en el poder sencillo del Evangelio. Sí, yo creo que necesitamos a un Cristo. Sí, Señor. De la única manera que vemos a Cristo es cuando Él se refleja en cada uno de nosotros. Yo veo a Cristo en ustedes. Ustedes lo ven a Él en mí. Así es como miramos a Cristo. Yo vengo a la reunión, yo empiezo a predicar. Yo miro a la gente. Uno puede ver si ellos están interesados o no, solo en unos cuantos minutos. Uno mira a la audiencia, uno puede saber a quién está uno aburriendo o a quién no. ¿Ven? Y cuando menos piensa, uno los ve allí aferrándose a toda palabra bajo expectativa. ¿Ven? Yo puedo ver a Cristo reflejado en esa persona porque tiene hambre y está sedienta de Dios. Y entonces, cuando yo estoy predicando el Evangelio, Él ve a Cristo reflejado en mí. Yo veo a Cristo reflejado en Él. Entonces, eso quiere decir que Cristo está en nuestros medios. Amén. Hambrientos y sedientos. Yo miro a la audiencia, cómo ellos lo están captando. Digo alguna cosa, miro qué efecto está tomando en ellos. Miro su rostro iluminarse, lleno de gozo. Ellos están listos en ese momento para recibir algo. Ese es Cristo. Yo veo a Cristo reflejándose en esa persona, porque el Evangelio, el sencillo Evangelio de Cristo, está tomando control en ese corazón, porque ellos están hambrientos y sedientos. Y yo muestro el anuncio aquí, un anuncio. ¿Qué clase de anuncio? No alguna teología, no algún credo hecho por el hombre, pero a un Cristo que vive el mismo hoy. Poder, cuando Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Eso es correcto. Ellos ven ese poder de Dios moverse, mirando en los edificios y verlo identificar a la gente, discernir sus corazones, sanar los enfermos o revelar los secretos de su corazón, destapar los oídos sordos y hacer a los ciegos ver. Ahí es cuando es atractivo. Hace un anuncio y la gente lo ve, y ellos se reúnen y alaban a Dios. Yo lo miro en ellos cuando ellos están alabando a Dios. Ellos lo miran aquí cuando se dirige de esta manera. Así que por medio de cada uno de nosotros vemos a Cristo reflejando su vida. Ahora, no importa cuánto yo pudiera reflejarlo aquí, a menos que se reflejen ustedes, también nunca lo entenderemos. El Evangelio sería sin efecto a menos que alguien estuviera allí para aceptarlo. Habrá muchos que no lo aceptan, pero los que lo aceptarán se reflejará en ellos. Quizás había 5,000 personas presentes esa mañana en la ejecución de Esteban, pero solo hubo uno en quien se reflejó, aún al fin de su vida. Él dijo, yo ni siquiera soy digno de ser llamado uno de los santos. Él dijo, porque yo perseguí a la iglesia de Dios aún hasta la muerte. Consintió en apedrear a ese mártir, Esteban. Esto nunca se apartó de Pablo. Él dijo, yo perseguí a la iglesia aún hasta la muerte. Él nunca se apartó de ello, porque él vio a Cristo reflejado. ¿Cómo lo hizo Esteban? Él nunca hizo milagros, aunque él sabía que Cristo era un obrador de milagros. Él conocía todos estos poderes y cosas, pero ¿qué hizo él? Él simplemente presentó su vida en tal manera que ellos vieron que era el poder de Cristo. Amén. Quizás ustedes nunca vean una visión. Quizás ustedes nunca pongan sus manos sobre una persona enferma y sientan la carga del Dios Todopoderoso que hace a un hombre esquelético volver de nuevo a la vida. Quizás ustedes nunca lo vean a él allá en 3 o 4 arcos iris. Quizás ustedes nunca vean su imagen. Quizás ustedes nunca oigan su voz. Pero todavía, si ustedes pueden ser un anuncio, manifestar a Jesucristo por medio de una vida que ha sido tan pura, sin adulteración, separado del mundo, no prestando atención a cosas impuras que están alrededor de su vida, pero una cosa pura que causará al corazón hambriento tener hambre y sed de ser como ustedes. Amén. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Eso es correcto. Hambriento y sediento, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean lo que ustedes hacen y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Con hambre, anuncios, reflejando. Maravilloso. Sí, Señor. Ahora, también, no queremos hacer esto. Nosotros no queremos hacer una venta rápida de ello. Solo decir, bueno, yo fui convertido anoche, aleluya. Todo el mundo,
Uno no puede hacer eso. Esa es una venta rápida. Si nosotros hacemos eso, el producto no es muy bueno. Si él solo vive bien, dice, ahora, yo sé que una vez yo viví bien por 2 semanas después que yo fui convertido. Yo viví 2 semanas, una vida tan perfecta. Esa es una venta rápida. Este alcohol que apenas tuvimos no es nada más que un montón de vitaminas mezcladas y no duró más que un poco de tiempo y finalmente se dejó de vender. Uno debería ser un cristiano cada día, un cristiano cada hora, un cristiano cada año, no una venta rápida. Pero que vuestra luz alumbre. Si ustedes se acercan a un hombre y le piden que reciba a Cristo y él se ríe en su cara, no se marchen y digan, bueno, no hay nada en ello, o él lo hubiera aceptado. No, no. Esa es una venta de Adicol. Nosotros no estamos vendiendo Adicol. Nosotros estamos vendiendo el Evangelio, el poder del Dios viviente. Cristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si el mundo los aborrece, ellos aborrecieron a Cristo antes que los aborreciera a ustedes. Por esta sola causa lo llevó a él a la cruz. Pero nosotros somos su representante, nosotros somos sus anuncios. Nosotros lo anunciamos a él. Ustedes no tienen que tener algo muy elegante, mucho de doctor PhD, LLD, la gran y santa iglesia de fulano y sutano y de tal y tal, que fundó muy atrás en tal y tal y tal y tal. Nosotros tenemos a fulano de tal. Háganlos tener hambre. Amén. Un sencillo anuncio limpio, con Cristo escrito en su vida. Entonces los hombres verán sus buenas obras y glorificarán al Padre que está en el cielo. Eso es. No estén manchados con la basura del mundo. No intenten anunciarse ustedes mismos como alguien dijo, bueno, yo pertenezco a tal y tal, a esta gran iglesia. Es la iglesia más grande en la ciudad. Nosotros tenemos una persona aquí en nuestra vecindad, allí. Ellos se fueron de la iglesita aquí a un lado de la carretera para irse a una iglesia más grande, porque ellos dijeron que una gente de mejor clase iba allá. Una gente de mejor clase. ¿Ven? Ellos no saben. Su cerebro llegó a estar cubierto de polvo. Está manchado con las cosas del mundo. ¿Una mejor gente de clase? ¿Qué es una buena gente de clase? Una gente que es nacida del Espíritu de Dios, aun si han sido tan pobres que no saben de dónde va a venir su siguiente comida. Esa es la única clase de gente que vale algo. Ellos son la gente que ha nacido de nuevo. Cuando Jesús vino, ¿qué clase de gente vino él a buscar? Pescadores sin educación, hombres. Pedro, el apóstol, el gran santo, a quien se le dieron las llaves de los cielos, ni siquiera podía firmar su propio nombre. Olía pescado viejo con el delantal grasiento que traía puesto. Jesús tomó esa clase de hombre. Hoy ellos lo echarían de la iglesia si él llegara a entrar, correcto, a adorar. Ven, ven, la gente está buscando algo de clase. ¿Y sabían ustedes que el diablo vive en las cosas de clase? ¿Saben ustedes lo que causó la primera batalla en el cielo? Fue cuando Lucifer formó una clase mejor de gente. Tomó a una clase mejor de ángeles. Según él, engrandeció un reino más grande, más resplandeciente, un reino más brillante que el que tenía Miguel. Y él fue arrojado del cielo. ¿Ven de dónde viene eso de clase? ¡Aléjense de eso de clase! ¡El hambriento no quiere eso de clase! ¡El hambriento quiere alimento! Sí, señor. El que tiene frío quiere fuego. No una pintura, un fuego. Y el hambriento, sediento de Dios, quiere el Evangelio y el poder de Jesucristo. Amén. No importa cuán particular es, cuán impopular es para el mundo, ellos quieren realidad. Un hombre que se está muriendo, un hombre que sabe que se tiene que encontrar con Dios, no le interesa eso de clase. Él quiere encontrar a Dios. Él quiere encontrar seguridad. Que cuando él baje al río, haya alguien allí para encontrarlo y para mostrarle a él el camino. Él quiere algo que lo ancle a él ahora, que le haga saber. Yo sé que mi Redentor vive y en los postreros días él se parará sobre la tierra. Yo estoy seguro que ni lo presente, ni lo futuro, o ni lo porvenir, hambre, peligros o ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Eso es lo que ellos quieren. Quieren algo que, no una manufactura, algo que se vende rápido para llegar aquí y unirse a esta iglesia. Yo quiero algo que dice, bueno, después que yo me una a la iglesia, yo tendré un servicio de consagración. El pastor me bautizará secretamente y me aceptará en la iglesia. No, no, eso no es. Esa es una de esas cosas de venta rápida. No durará mucho tiempo. Yo quiero una verdadera conversión chapada a la antigua. Un hombre o una mujer que está dispuesto a humillarse.
y decir, yo estoy mal, yo quiero llegar a ser como mi prójimo, yo quiero ser una mujer como mi prójimo, yo quiero ser un hombre como mi prójimo, yo quiero andar tan piadosamente delante de los hombres que la gente piense de mí igual que ellos pensaron de él. Yo quiero ser como Jesucristo. Ahora recuerden, para terminar, yo solo sigo sin parar, pero para terminar yo quiero decir esto: nosotros no somos sus vendedores, nosotros somos sus anuncios. No piensen que nosotros somos sus vendedores. Él no necesita ningún arte de vender, solo anuncios.